¿Qué tal? Buen año para todos ustedes. Arrancamos este año 2017 con todas las pilas, con la mejor información del sector agropecuario. Hoy desde el sur de la provincia de Córdoba, en el ingreso a la localidad de San Pacho, por esta ruta número 8 que proviene de la zona de Mendoza. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro programa de hoy, el primer programa del año 2017, con los mejores temas que hemos emitido en nuestro programa durante el año pasado. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con estos títulos. Vamos a revivir el cambio de autoridades en la Sociedad Rural de Jesús María, que con un emotivo acto dio por finalizada la gestión de Atilio Cariñano y la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Jesús María. Jornada campo del IPCBA, esta vez y por primera vez en un feedlot en la zona de Los Molinos, en la provincia de Santa Fe. Elaboración de hierbas aromáticas en Tuclame, al norte de la provincia de Córdoba, en el marco del Proyecto Nacional de Aromáticas. El INTA Cruz del Eje está trabajando con las instituciones y productores de todo el arco noroeste de nuestra provincia. Las alfalfas en su esplendor. Oscar Pemán Semilla lanza la pre-campaña de venta de semillas de alfalfa. Vemos un adelanto cómo responde este cultivo en el norte cordobés. Finalmente, el servicio de alarma para plagas agrícolas de la primera quincena de enero del año 2017. Una nueva entrega de este importante informe, cuidados y soluciones para la protección del cultivo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo año 2017. Comenzamos luego de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Comenzamos a desarrollar a partir de este momento el primer programa del año 2017 y vamos a revivir una de las coberturas que realizamos en Jesús María con la nueva asunción de Luis Picat y su nueva comisión directiva de esta prestigiosa institución. No solamente por lo emotivo que significa el cambio de autoridades, sino también para remarcar y destacar la gestión de su antecesor, don Atilio Cariñano, un amigo de todos los medios de prensa y, por supuesto, brillante gestión que dejó en manos de Luis Picat. Este es el informe desde Jesús María. Pasa que lo rural es difícil decirle que no, porque uno recién decía, tenemos una continuidad y una sangre que lo llevamos en la familia. Pero yo creo que también Atilio me ha elegido por eso, porque sabemos que tenemos los mismos valores. Que la rural tiene una responsabilidad social. La única responsabilidad que tenemos hoy es trabajar, es producir y es generar más trabajo y más valor agregado. Entonces es lo que tenemos que ahora contagiar a los productores para que comencemos a hacer una Argentina diferente. Atilio, ¿qué rural dejas hoy? La mejor de la República Argentina. Así lo digo, ya me fui, así que se encuentra con la rural, te diría casi, no todo el 100%, porque nunca es así, pero ajustada a la realidad que nos tocó vivir de 12 años de ir para atrás y enfrentar y pelear. Y bueno, por suerte salimos de la pelea, no sirvió para nadie, ni a ellos ni a nosotros. Creo que eso nos sirve de experiencia, nunca más como aquello. Así que sí, nos queda después de todo eso un mercado concentrador de Hacienda que es un remate feria de todos los lunes que es referente de la zona. Volvimos a ganar el mercado, uno de los planes de vacunación de los más grandes del país, ordenado, asociativo, lo mismo que el fideicomiso al que hacíamos referencia también en cuanto al asociativismo de los productores. Vos viste lo que fueron las exposiciones peleadas para llevarlas adelante a pesar de los momentos difíciles, participaste de ello.
y yo estoy feliz de lo poco que se pudo hacer frente a ese problema, pero muy feliz que en ese contexto todavía no nos hayamos debilitado ni institucionalmente, ni mucho menos en los socios, que es lo donde están los verdaderos perjudicados, que son los que peor la están pasando, y sobre todo los del norte cordobés, que son los que menos vaca tienen en el país. Nos ha hecho estar cerca de la sociedad hoy. Se ha logrado un capital social que en este último capa, que antes del 2008 no lo teníamos. Así que yo lo veo de ese lado positivo, y hacia adelante, lo que te decía recién. Hoy nos toca producir, como sociedad rural, la responsabilidad de darle herramientas al productor y acompañarlo para que haga bien las cosas. Y lo principal, consolidar el norte, que no se vaya la gente a las ciudades y que haya más laburo. Hay una conexión diferente entre el campo y la ciudad. Ya no está la dicotomía, no está la división. Esa es una tarea pendiente que tenemos, y es a donde vamos a apuntar a relacionarnos mejor y fidelizar lo que hoy tenemos. Además, me ha dejado todo ordenado, Atilio. Eso es más fácil. No tan cerca como para molestar, simplemente para ayudar. Ese es el objetivo. Así que gracias a vos por siempre estar, vos personalmente acompañarnos siempre. Realmente muchas gracias. Y bueno, sigamos. Y a continuación presentamos las cotizaciones del último día hábil de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.170 pesos. Maíz, 2.680 pesos. Trigo, 2.480 pesos. Y girasol, 4.430 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En oferta hoy te diré que venimos con la misma tónica del año pasado. Hoy casi 700 gordos para la venta, 200 de invernato, tuvimos 910, si no me equivoco, el total de cabezas. Con valores quizá un poquito más tranquilos de lo que cerramos la semana pasada, venimos con bastante oferta de gordo de los últimos dos remates. Si bien se vendió muy bien para la fiesta la carne, te diré que los cortes más complicados para vender, las piernas, algunas paletas, quedó mucho eso, entonces van a empezar a limpiar un poco de carne con esa mercadería. Por eso hoy los valores de lo que la semana pasada valía 31.50, 32, hoy se vendió entre 30.50, 31, entre un peso 50 más barato que la semana pasada, tanto el macho como la hembra. La vaca te diré un poquito más firme quizá que la semana pasada, entre 19 y 20 pesos, bastante pareja. Y la invernada con muy buenos valores, había algunos lotecitos de ternero entre 100 y 150 kilos que se vendieron en 37, 39 pesos, y algunos billetes un poquito más pesados, 230, 240, entre 33, 34, 35 pesos. Yo creo que en condiciones generales un buen remate, más tranquilo el gordo que la semana pasada. Yo calculo que en unos 15 días recién va a empezar a recuperar un poquito hasta que se vacíe toda la carne que veníamos de la semana pasada, ¿no? Te diré que si para esta fiesta los novillos vacunas tuviesen costillar, lo hubiesen vendido todos. Lamentablemente, viste, las medias están compuestas por distintos cortes, se vendió lo más comercial, el asado más para esta fiesta, algún matambre, algún peseto. El resto de la pulpa está casi toda, van a empezar a sacarla ahora. Algo de stock, digamos, tienen, pero bueno, el que hace falta asado, así que tienen que seguir comprando. Yo creo que va a estar muy similar a esta semana. Está saliendo gordo, viste, venimos saliendo con 500, 600 gordos medio fija todos los lunes. La semana que viene ya hay, creo que querían sacar dos guías ya para la semana que viene, o sea que te digo que la semana que viene vamos a tener 500, 600 gordos seguro. Y yo creo con los mismos valores que hoy, entre los 30 y 31 por el novillito liviano, el consumo bueno, salvo algo muy bueno que se destaque, alguna chirolita más, el resto ahí entre los 30 y 31, macho-hembra va a ser el remate de la semana que viene. Volvemos los lunes. Volvemos los lunes, normal, todos los lunes acá en las instalaciones de la rural, así que salvo algún feriado más adelante que lo vamos a advertir, va todos los lunes nomás. Con el ingreso de 910 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron: para gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 40 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 65 centavos. Vaquillona de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 60 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 25 centavos. Y toros, 19 pesos con 70 centavos.
En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 37 pesos con 50 centavos, y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 50 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes 9 de enero a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y esta semana el dólar oficial cotizó a 15 pesos con 80 centavos para la compra y 16 pesos con 20 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos reviviendo estos temas. Jornada campo del IPCBA, esta vez y por primera vez en un feedlot en la zona de Los Molinos, en la provincia de Santa Fe. Elaboración de hierbas aromáticas en Tuclame, al norte de la provincia de Córdoba, en el marco del Proyecto Nacional de Aromáticas. El INTA Cruz del Eje está trabajando con las instituciones y productores de todo el arco noroeste de nuestra provincia. Las alfalfas en su esplendor. Oscar Pemán Semilla lanza la pre-campaña de venta de semilla de alfalfa. Vemos un adelanto cómo responde este cultivo en el norte cordobés. Finalmente, el servicio de alarma para plagas agrícolas de la primera quincena de enero del año 2017. Una nueva entrega de este importante informe, cuidados y soluciones para la protección del cultivo. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Segundo bloque de campo directo desde San Pacho, al sur de la provincia de Córdoba. Nos vamos a Los Molinos, en la provincia de Santa Fe, porque allí el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina realizó por primera vez una jornada a campo en un feedlot, en el establecimiento La Muñeca. Allí, con el eslogan "Producir carne argentina en feedlot, hoy es abastecer el mercado interno y exportar". La jornada contó con la participación del INTA y abarcó un nutrido programa de disertaciones técnicas y salidas a campo. Vemos el informe desde Los Molinos. Un poco jugando local, ¿no? Si bien uno es piquense, pampeano, pero con el corazón pampa griega, corazón pampa federada, ¿no es cierto? Vos fijate acá, planteas un tarro, salen 5 federados adentro, así que muy orgulloso de que estemos acá. Y bueno, y hay mucha gente que está pensando que al lado de la tapera, y en vez de vender el maíz, que se lo lleve otro y tener la carne positiva, meterle una jaulita de ternero y empezar a engordarla, ¿no? En el campo, bueno, y se viene acompañando experiencia, cosa que sí, que hay esperanza, hay previsibilidad, ¿no? El filo es un dato de la realidad, el filo llegó para quedarse en Argentina, es una metodología que no compite con nadie, sino que se complementa con todo el mundo. Vamos a armar un filo de como es en un lugar, de un campo de La Pampa, centro de La Pampa, donde las alfalfas te producen 400 kilos de carne por año y la soja te da 1000 kilos, y mirá, sembrar alfalfa. Ahora, acá donde lograr grandes rindes de soja y maíz es fácil o no es tan complicado, pegado al puerto con otros valores, la tierra mucho más productiva, la verdad es que tener, y la alfalfa no viene, entonces en el campo no tiene demasiada lógica, pero bueno, convertir ese grano en carne sí tiene lógica, porque genera arraigo, genera pertenencia, mantiene la cultura viva, así que yo creo que
es importante, ¿no? El sistema de ingreso de Hacienda comienza, bueno, con transporte propio. Comienza desde el minuto cero que el camionero va a cargar la tropa. Nos comunicamos vía telefónica para ver el estado general de la tropa, cómo se encuentra desde el punto de vista sanitario y de qué forma se carga la tropa. Traemos de la zona de Corrientes, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, y lo que hacemos es, se carga la hacienda. A la hora que llega acá al establecimiento, está siempre un personal para hacerle el pesaje de ingreso, se lo descarga. Yo ya tengo el informe que tal tropa va a ingresar esta noche, entonces ya se lo dejan los corrales de recepción con el aporte de fibra, que es megafardo de alfalfa, y agua a discreción, para que ese animal cuando llega tenga a discreción alimento y agua. ¿Y cuántos kilos entra el animal normalmente? Mira, hoy estamos en un promedio de ingreso de kilo de 180 a 200 kilos, y para consumo interno estamos sacando de 350 a 360 kilos y para exportación de 440 para arriba. Hoy hablar de un ternero o una vaquillona que va a consumo interno, nosotros estamos sacando animales de 70 días, 75 días, con una ganancia diaria de 1,300 kilos a 1,400 kilos, y por ahí el animal cuando viene algo más castigado, más sufrido y agarra enseguida la comida, tenemos unos compensatorios muy buenos, que eso se nota mucho en la categoría que va a exportación, lo que sea vaca y novillo flaco. Tenemos compensatorio muy bueno y eso a veces llegamos a cargar hacienda de 50 días de filda. Tratar de meterle la mayor cantidad de kilo posible en el menor tiempo posible. Hoy yo creo que la categoría novillo de consumo interno y vaquillona se le está metiendo de 80 a 120 kilos y por ahí al de exportación también se le está metiendo alrededor de 80 a 100 kilos. Ingresa la jaula con la invernada que compra el propio productor. Ese animal descansa, como te dije anteriormente, en un corral de recepción. Al día siguiente se le coloca el chip, que se le cargan todos los datos individual, que es el sistema de trustés. Nosotros ahí le cargamos la procedencia, de qué establecimiento vino, el sexo, el score corporal, sanitariamente cómo viene, y se lo manda a un corral que va a estar toda su estadía durante todo el ciclo. Hoy actualmente estamos aproximadamente entre 10.000 y 10.200 cabezas. La idea es mantener este stock con diversificación de mercadería, como te dije anteriormente. Hoy tenemos categoría vaca, categoría novillo, categoría ternera, ternero para consumo interno. Yo creo que pasa más el objetivo por tener diversificación de mercadería, porque nos da lugar a que si el día de mañana conviene vender novillo o vaca para exportación, nosotros tenemos el producto preparado, y si conviene consumo interno también lo tenemos. ¿El origen de la actividad viene de familia o arrancaste vos? No, es de familia. Papá tenía una carnicería minorista en Fraile y Beltrán y bueno, siempre la idea fue de fabricarnos nuestra propia carne y bueno, en eso estamos, tratamos de hacerlo con la mejor profesionalismo y la mejor calidad posible. ¿Siempre hicieron feedlot? No, siempre hicimos de todo. Tuvimos campo en el norte con vaca de cría, tuvimos hacienda en la isla, hacemos un poco de todo. La verdad que siempre en ganadería, nos gusta mucho la ganadería, que es nuestro medio de vida. En realidad, bueno, por supuesto que hay muchísima inversión, muchísimo trabajo humano, como lo planteaba el dueño del establecimiento, Néstor Tomaselo, que es perfeccionista al 100%, pero yo creo que la cosa sí puede ser extrapolada. Yo lo que me interesa a mí es que de los 1.000 asistentes que hoy estuvieron aquí en este feedlot, que la verdad es un éxito porque es la primera jornada de campo que se hace en un feedlot y encima récord de asistencia, lo cual demuestra claramente de que hay muchísimas expectativas y no todos van a tener la posibilidad de armar un feedlot así, pero muchos van a estar viendo a ver qué le están dando de comer a los novillos, claro. Y ellos van a repicar en su pequeño engordecito a corral en algún establecimiento, van a repicar, y yo con eso cada kilo que se gane de más sobre la media va a sumar a la productividad nacional y a recuperar no tanto los millones de cabezas, sino los millones de toneladas que tenemos que producir. Por ser productores agrícolas, una parte de su campo no tiene tan buenos rendimientos y a su vez tienen el grano ellos.
Entonces, por ahí no quieren estar expuestos a los vaivenes del mercado y por ahí transformándolo en carne. Y, por supuesto, las lecturas internacionales ya marcan claramente la tendencia de que la carne, la producción de carne en el mundo, carne bovina, va a ser claramente superada por la demanda. Y esto, inevitablemente, yo no sé si en 3 años, en 4 años, va a llevar a un aumento del precio. Va a haber tensión en los precios, seguramente. Cuando nosotros preguntamos a la gente si sabe diferenciar carne de filo de carne de un sistema pastoril, en un 94% te están diciendo que no saben diferenciar. Y nosotros lo que vos mencionabas recién acá, si el gusto, no. Nosotros lo que decimos son productos distintos, ¿sí? O sea, y entendemos que no tiene sentido entrar en debates estériles o inútiles en si hay que producir uno u otro tipo de carne. Hay mercado para todos y Argentina, y lo vemos acá desde el punto de vista productivo, tiene capacidad para producir todo tipo de carnes, incluida la de feedlot. En el caso de Argentina, el consumidor valora mucho una carne, en principio, de un color rojo intenso, más bien claro, no oscura, y una carne, digamos, con grasa más bien blanca, ¿sí? No amarilla. Con lo cual vos, en un primer momento, vos decís, bueno, está validando consciente o inconscientemente la carne de feedlot y está dispuesto a pagar más por ese tipo de carne, ¿no? Generalmente esa carne se asocia también a una mayor terneza, ¿sí? Uno dice, bueno, visualmente va por estos atributos de calidad y en la instancia del consumo, sí, el factor de calidad más, de mayor relevancia es la terneza. Un sistema de producción como el del feedlot puede conducir a un mayor nivel de grasa intramuscular y esa grasa intramuscular, como han demostrado distintos autores, es la que te termina definiendo un mayor nivel de jugosidad de la carne, un mayor nivel de terneza y, en definitiva, un mayor nivel de palatabilidad y aceptación por el consumidor. La oportunidad de tratar de hacer un producto que la gente quiera, en eso se basa, y después hacer un producto de calidad a un buen precio, y después a veces hay más plata en la calle, a veces hay menos, a veces se vende más, a veces se vende menos, pero lo importante es siempre la carne que se fabrica se vende. En la ganadería, y no hay que olvidarse que lo mejor que tenemos es el consumo interno en este país. Los negocios que nosotros podemos llegar a hacer, lo podemos hacer solamente acá, que es que la gente tiene cultura para comer todos los cortes de carne, que no ocurre en todos los países. Bueno, entonces tenemos que estar orgullosos de todos los argentinos que se comen toda la carne en la media rentera y que es un consumo muy fuerte. La gente, cada vez la población crece más en el mundo y, bueno, demanda carne. El sinónimo en el mundo de comer bien es comer carne. Una breve pausa, ya continuamos con más Campo Directo desde San Pacho en la provincia de Córdoba con estos temas. Elaboración de hierbas aromáticas en Tuclame, al norte de la provincia de Córdoba, en el marco del Proyecto Nacional de Aromáticas, el INTA Cruz del Eje está trabajando con las instituciones y productores de todo el arco noroeste de nuestra provincia. Las alfalfas en su esplendor. Oscar Pemán Semilla lanza la pre-campaña de venta de semilla de alfalfa. Vemos un adelanto cómo responde este cultivo en el norte cordobés. Finalmente, el servicio de alarma para plagas agrícolas de la primera quincena de enero del año 2017. Una nueva entrega de este importante informe, cuidados y soluciones para la protección del cultivo. Acron. Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Auspicia
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Y desde esta hermosa localidad de San Pacho, en el ingreso a la provincia de Córdoba, desde el sur, nos vamos al norte, el noroeste de la provincia, este hermoso arco noroeste que tiene tanto para dar todavía y que aún no ha sido explotado. Nos vamos a la zona de Tuclame, porque allí, en el marco del Proyecto Nacional de Aromáticas, el INTA Cruz del Eje está trabajando con las instituciones y productores de todo este arco noroeste de la provincia. Esto es un proyecto que surge de Cambio Rural para dar agregado de valor a los recursos medicinales y nativos. Estuvimos allí en Tuclame, al noroeste de la provincia de Córdoba, en la Escuela de la Familia Agrícola. Profesores y alumnos llevan a cabo este proyecto. Este es el informe. Una nueva alternativa, sí, para la zona, muy importante, parte de las economías regionales. Bueno, este proyecto surge con el programa Cambio Rural, trabajando, digamos, conjuntamente con el INTA de Cruz del Eje, donde un grupo de recolectores se acerca, digamos, con la idea de comenzar a trabajar en el tema de valor agregado de recursos medicinales nativos. Los productores con los que ha trabajado el programa de Cambio Rural y yo en su asesoramiento son recolectores de Incayuyo, Incayuyo en su ambiente natural. Acá crecen las sierras de Huazapampa, en una escuela de la familia agrícola de Tuclame. Los productores vendían sus recursos en fardos. Entonces estuvimos trabajando en el tema de calidad y en una separación de palo-hoja, logrando así mayores precios. Digamos, con el que se comenzó fue con Incayuyo. Ahora actualmente estamos trabajando y hemos con productores del Ciénega del Coro en el tema de cedrón, té de burro, menta, bueno, que son todo la materia prima de la yerba compuesta. Una vez separado el palo de la hoja, lo que sigue es, en el tema de la hoja, bueno, directamente cuando se va a vender a grandes empresas o a copiadores más grandes, lo que se hace es embolsar. Bueno, vimos que podíamos trabajar conjuntamente con los chicos acá en la escuela el tema del valor agregado en la elaboración de yerba mate compuesta. Venimos hace 4 años elaborando yerba y con una muy buena, digamos, aceptación del público. Además, quisimos darle también un plus de que el producto sea totalmente orgánico, natural, debido a que, bueno, las plantas que cosechamos son de las zonas de sierra, donde no se cultiva nada, ni ningún agroquímico, entonces, al ser las plantas totalmente orgánicas, quisimos agregar un plus, que es conseguir una yerba, que en este caso la estamos trayendo de una cooperativa de Misiones, que también es una yerba orgánica, libre de agroquímicos. ¿Y la usan como base? Y la usamos como base. Bueno, nosotros primero que nada arrancamos recolectando los yuyos, que vienen a ser cortados, todo eso. Bueno, lo primero pasamos por el secado para que las hojas caigan por un lado, los palos estén por otro. La agarramos y la molemos para que pase ya para hacer la hierba. A veces acá molemos los palos, todo eso. Y las hojas, algunas veces también, para que sea más, no sea muy gruesa las hojas. Bueno, acá la molienda la pasamos por distintas zarandas a veces para que el palo no sea tan grande. Siempre molemos primero, por ejemplo, el cedrón, después el incayuyo, todo eso. No, hacemos todo junto. Acá tenemos la hierba que es hierba común. ¿Esta es la que viene de Misiones? De Misiones, exactamente. Bueno, acá tenemos el 80% de hierba común, y el 20% de yuyo, digamos, de distintos yuyos. Bueno, se pesan la cantidad de cada yuyo con la hierba común, y luego, después de que está todo eso mezclado, pasa a la parte de donde se mezcla, ¿no? Que ahí se vierte toda la mezcla de la hierba común con la parte de yuyos, y se trata de hacer una mezcla homogénea, ¿no? Para que quede bien. Esto se hace dando una vuelta, ¿no? Así, y otra al revés.
para que el producto no se pegue en las paredes. Bueno, luego se saca todo lo mezclado en esta bandeja y pasa al envasado. Y bueno, estamos en la parte del envasado, que se vierte todo el producto ya mezclado acá en esta máquina también. Acá se pone la bolsa abajo y bueno, se pone la cantidad necesaria en cada bolsa, que tiene que ser de medio kilo o de un cuarto. Bueno, acá se pone y se pesa la cantidad que va en, la cantidad necesaria que va en cada bolsa, ¿no? Y lo pasa allá el envasado. Nosotros hacemos lo que es empaquetado y etiquetado de las bolsas. Nosotros compramos las bolsas de papel madera ya listas, las hacemos acá. Y lo que nosotros hacemos es modificar las bolsas para que puedan entrar los kilos necesarios de hierba, ya sea medio kilo o un cuarto, y ya ponemos etiquetas respectivas con nombre de la escuela y todo. Este año quieren implementar una impresora para que las podamos hacer nosotros y poder poner todos los nombres nosotros, podamos aprenderlos mejor. Con esta hierba siempre es como lo que representa la escuela. Con esta hierba fueron la profesora María a un concurso de 230 escuelas a Córdoba y ganaron, participaron del Córdoba Mejora. Ajá, y ganaron el primer premio con 40.000 pesos, que pudieron crear la sala y comprar la moledora y todos los insumos necesarios. Por ejemplo, siempre vamos a ferias que hay en La Cumbre, en San Marcos, Villa Dolores, que son como a 100 kilómetros, 120 kilómetros de acá, y que participan alumnos. Y bueno, ahí vendemos siempre hierba, o si no, por ejemplo, en locales de Los Cocos, La Cumbre, San Marcos. Cada chico tiene su espacio y van rotando en las actividades. Entonces todos realizan la actividad. Y bueno, hacemos la invitación en octubre, hacemos una muestra donde abrimos la escuela para que todo el mundo vea las producciones que hacemos, así que están todos invitados. Muchas veces los alumnos egresan de esta escuela y se encuentran con que no saben qué hacer. Entonces, bueno, tienen el recurso en la zona, tienen el conocimiento y bueno, eso puede generarles autoempleo. Breve pausa en Campo Directo y ya continuamos con estos temas desde aquí, en San Pacho, provincia de Córdoba. Elaboración de hierbas aromáticas en Tuclame, al norte de la provincia de Córdoba, en el marco del Proyecto Nacional de Aromáticas. El INTA Cruz del Eje está trabajando con las instituciones y productores de todo el arco noroeste de nuestra provincia. Las alfalfas en su esplendor. Oscar Pemán Semilla lanza la pre-campaña de venta de semilla de alfalfa. Vemos un adelanto cómo responde este cultivo en el norte cordobés. Finalmente, el servicio de alarma para plagas agrícolas de la primera quincena de enero del año 2017. Una nueva entrega de este importante informe, Cuidados y Soluciones para la Protección del Cultivo. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribi, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbu y Abelardo Cufia. Walcribi, Ruta 13, Las Varillas. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. Que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. ¿Cuál
cuarto y último bloque de Campo Directo. Continuamos con nuestro programa. Nos vamos a la zona de Ischilín, porque en la zona de Aguas de Piedra estuvimos visitando un establecimiento donde la firma Oscar Pemán está probando cultivos de alfalfa y realmente hemos vivido y presenciado la calidad de este cultivo. La alfalfa en todo su esplendor le hemos llamado, porque Oscar Pemán lanzó la pre-campaña de la venta de semillas de alfalfa. Vemos un adelanto cómo responde este cultivo en un campo del norte cordobés. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán, 50 años sembrando confianza. Estamos en un establecimiento cercano a la ciudad de Jesús María, para ser más precisos, en la localidad de, o el paraje de Agua de las Piedras, y estamos en un lote de alfalfa de un material exclusivo de la empresa, que es Patriarca, una alfalfa grupo 9, implantada en el otoño 2016, y estamos, le venimos siguiendo la evolución, la cantidad de cortes, etcétera, a pesar de algunos eventos climáticos desfavorables durante la implantación, más que nada lo que fueron fríos muy fuertes del mes de julio a agosto, pero bueno, vamos a poder ver en las imágenes cómo se viene comportando esta alfalfa, ¿no? La relación hoja-tallo que presenta el cultivar, sus tallos bien finos, muchos tallos por corona, y la cantidad de hojas que presenta desde la parte más basal de la planta hacia arriba, con muy buena relación hoja-tallo. Los productores están haciendo diferentes cortes, diferente utilización. Están en algunas partes con pastoreo directo, rotativo, con encierre nocturno y después pastoreos por hora. Y en algunos sectores del lote también hacen cortes, porque hacen utilización de la reserva dependiendo la dieta que se va dando en diferentes etapas y en diferentes categorías animal. Lo que ha quedado por ahí de remanente que no se ha cortado en una primera instancia es porque es más llegado a la loma. Tenemos que recordar que estamos en un campo pie de sierra, entonces por ahí en ciertos lugares se ha priorizado que la alfalfa siga su proceso de implantación y no estar molestándola, por así decirlo, o que tenga esa presión de corte o de pastoreo, y por tal motivo estamos viendo esa diferencia. Y también por el manejo propio del productor, ¿no es cierto? Tendrá sus sectores que tienen para corte exclusivo y sus sectores para pastoreo, para que el corte tenga un balance entre cantidad y calidad, digamos. Siempre se ha hablado del 10% de floración. También entran en juego por ahí otros factores, e inclusive también entran en juego factores de tiempo y factores abióticos y bióticos que hacen a que el corte pueda adelantarse y pueda retrasarse, ¿no es cierto? Una lluvia cercana o una lluvia que me impida el corte, un ataque de algún pulgón que me haga adelantar el corte. Entonces, bueno, es una regla general en donde el balance cantidad-calidad se habla que es el óptimo, donde si nosotros cortamos antes de ese 10%, estamos cortando muy buena calidad, pero o utilizando o pastoreando muy buena calidad, pero por ahí la cantidad no es la que uno quisiera, y si estamos priorizando cantidad, por ahí la calidad se viene abajo, obviamente. Toda esta especie, obviamente, al ir pasando las etapas y llegando a floración, tenemos que va perdiendo calidad porque se va lignificando el tallo. En alfalfa tenemos una gran diferenciación lo que son los cultivares en lo que es la latencia de los cultivares. Tenemos cultivares con latencia y cultivares sin latencia. Básicamente eso significa que los con latencia tienen un reposo invernal, durante el invierno su crecimiento se detiene, digamos. Y los cultivares sin latencia, que son los más utilizados de un periodo a la fecha, digamos, son aquellos que durante el invierno algo de crecimiento tiene, pero principalmente su diferencia o la diferencia lo hace en su rebrote primaveral, que es mucho más anticipado, justamente porque no están en reposo durante el invierno.
que son los grupos 6, en los cuales te puedo mencionar a Regina, un material exclusivo de Pemán. Saltamos a un material grupo 7 como es Super Aurora, que son de una alfalfa venta pública, digamos. Después saltamos a Monarca, una grupo 8, y por último tenemos grupo 9, en donde nos encontraríamos con Super Sekel, Super Sonic, que son dos alfalfas australianas, y saltaríamos a Patriarca, que es la alfalfa propia de Oscar Pemán, es decir, con registro propio, y a la cual es la que estamos observando. Exactamente. Bien. Transcurriendo la pre-campaña, la cual va a tener una duración hasta el 31 de, o una vigencia hasta el 31 de enero, y básicamente lo que se tiene en cuenta en la pre-campaña son descuentos en el precio de la alfalfa, que van a rondar alrededor del 5%, es decir, comercializando antes del 31 de enero, accedería el productor a un 5% de descuento, más allá de todos los otros beneficios como son la parte, como es la parte financiera, que tenemos un plan de cuotas que generalmente para el tema alfalfa, mucho más para el tema del tambo, obviamente, están muy acostumbrados o se maneja de esa manera. Nosotros estamos lanzando pre-campaña de hasta 6 cuotas sin interés, es decir, cheques a 30, 60, 90, 120, 150, 180 días, con tarjetas de crédito, obviamente, que hoy es una herramienta que el productor la está utilizando mucho. Puede ser una consulta personal, yendo a oficina, en ruta número 9, kilómetro 761, si no, vía telefónica, que puede llamar a la oficina, que es el número es 03525-402-410, sino también vía mail. Exactamente, entrando a la página y haciendo la consulta. La página es www.pemán.com.ar. Esta semana lo tendremos al ingeniero agrónomo Roberto Peralta de Halcón Monitoreos, que nos brindará importante información para estar alertas en nuestros cultivos. Auspicia Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, por una producción sostenible. Hola, buen día. Bueno, estamos haciendo el ciclo de plagas y comentando lo que ha pasado y lo que se está viniendo para los próximos 10 días. No hay una gran explosión de plaga de ningún tipo, sino casos puntuales. Se está empezando a observar Spodoptera viponiendo en algunos maíces. No hay un pico todavía, pero las trampas de luz como de feromonas ya están mostrando su presencia. Algunos lotes se empiezan a observar pequeños daños, tanto en maíces no BT como en algunos maíces BT. En cuanto a soja, no hay tampoco una plaga que se caracterice en toda la región. Varía por zonas, hay zonas de lluvia intensa y zonas de sequía. Eso hace que no se vea mucha presencia global de plaga. Bolillera es una que aparece, que llama la atención porque hay una presencia que en otros años con sequía general era muy preocupante y hoy con una por metro, dos por metro, no estamos viendo plantas cortadas, lo cual hace que esperemos un poco más y muchísimo control biológico. Eso hace que uno pueda esperar. Sí, una problemática que se está observando por el mal manejo, se podría decir malezas, aquellos lotes que no fueron aplicados bien los preemergentes, hay escape de yuyo colorado y escape de gramíneas, y en esa también se alojan malezas. Por ejemplo, en yuyo colorado lo sosteje, la oruguita verde de yuyo colorado, que después se pasa a soja, estamos teniendo problemas. Pero son principalmente lotes que han tenido, que tienen problemas de malezas hoy, porque no han sido bien manejados los preemergentes en la época de noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esa es la problemática que estamos observando. Graves por ahora no. Sí, para futuro, para ver mucho más adelante el tema chinche, se observa gran presencia de chinche en los lotes, que por como está la soja en estadios tempranos no se observaría daño, pero sí estar atentos para más adelante. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba.
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Finalizando este primer programa del año 2017, queremos agradecer la compañía de ustedes un año más, una edición más de Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Agradecemos la cantidad de llamados que hemos tenido a nuestra producción al 0351 15511-8446, los mensajes por Facebook, en Campo Directo, en YouTube y en todas las redes sociales donde nosotros reemitimos los programas y los temas que pasamos aquí en Campo Directo. Desde aquí, desde San Pacho, el sudoeste de la provincia de Córdoba, los invitamos a compartir nuevamente Campo Directo el próximo sábado a partir de las 11 aquí por la pantalla de Tele 8. Buen verano, buen fin de semana y nos reencontramos en 7 días.